que yo fui lo puedan olvidar, pero yo no perderé la fe ni dejaré de creer en ti, de creer en ti. Puede ser que quizás lo que yo busque nunca aparecerá. Puedo volver a donde estoy y no dejaré de creer en ti. Yo sé que jamás dejaré de creer. Yo sé que jamás dejaré de creer en ti. Ah, bueno, finalmente llegó la diva. ¿Cómo estamos para hoy? ¿Todo bien? Sí. Apúrate. El hombre no ha tejido la red de la vida. Solo es una hebra de ella. Todo lo que haga la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Joyita de la cinematografía internacional, para que la gente del deseo se modifique, cambie, modifique su vida, sus valores, modifique su cabeza. Porque el arte es así, el arte te parte la cabeza, parte la cabeza, la cabeza. El arte hace que uno la cuestione, la pueda callar. Cállate, cabeza, cállate, cabeza. Que la cabeza, uno la puede, o sea, puede mirar de soslayo. A la cabeza, digo. O sea, el cine es inmortal. Trasciende. ¿Entienden? Bueno, como siempre, a las 8:30 más o menos en el Galpón de las Artes, los espero a todos. A Luisito, hay que agradecerle a Luisito que puso la plata para los folletos. Gracias, Luisito. Gracias. Antes me sentía más seguro. Podía anticipar más de una jugada,
veía el futuro con facilidad. Y ahora se me nubla la vista, como si estuviera viejo. ¿Vos me ves más viejo a mí? No, no estás viejo. Estás enterísimo y vigente. A vos lo único que te preocupa es la facturación del spa. Tener éxito en los negocios te trae mucha tranquilidad en la vida. Eso lo aprendí de vos. Amor, si hoy por hoy Tomasini puede hacer una mayor inversión en su spa, nosotros eso lo tenemos que contrarrestar con ingenio. ¿Desde cuándo vos y yo no podemos inventar con facilidad? Si no, delegámelo a mí, como tantas veces. ¿Eh? ¿Puedo probar un par de ideas que tengo para que la fiesta de los 20 años del spa sea inolvidable? ¿Mm? Quería decirte que... Una pregunta, Luisa. ¿Este encuentro es una casualidad o me estaba buscando? No te estaba buscando, no. Pero ella sí. Ah. De nuevo. A mí me cuesta mucho venir a molestarte. No, me digas que no te molesta porque ya me lo dijiste el otro día. Bueno, a mí me gusta repetir las cosas mucho. Bueno, está bien repetirla entonces. Bueno, que no me molestia. Te espero en casa, como siempre. En el mismo lugar de siempre. Personal, este gano mota. Subí, dale. A ver si están duritos esos músculos después del trote. Yo no sé si va a pasar algo. No sé si va a pasar algo. En serio, te lo digo porque no quiero que te nos veas después, ¿sí? ¿Mm? No me mires así. En serio. Estás lindo. Vos también estás linda. Dame un besito. Thank you.
No, no, Antonia, pará. Antonia, pará, Antonia, quédate. Pará, por favor, quédate. Vino mi papá. Voy a llevar a mi papá, no me abran la cama y no me gusta. Antonia, por favor, no me dejes así. Antonia, por favor. Si no te enojes. Es que no entendés. Si esto se sigue repitiendo una y otra vez, lo único que vamos a tener es enojos. Y a mí no me gusta la violencia, no me gusta la furia. Más cuando en una situación así tiene que haber placer, tiene que haber disfrute, ¿entendés? ¡Bueno, las pelotas! Mejor me voy. Después hablamos, en otro momento hablamos. Está todo bien, de verdad. ¿En serio? ¿No estás enojado? Me das un beso. Sí. No te enojes. No, de verdad. Quedó un poquito, pero no me enojo. No pasa nada. Además, te voy a explicar una cosita. En los días de la vida de una persona hay cosas muy profundas que se llaman circunstancias. ¿Entendés? ¡Félix! ¡Estoy hablando solo! No, te escucho. Pero no quiero participar en nada de lo que estás hablando. Vamos. Si justificás a la madre, no entiendo por qué, por pobre, no entiendo por qué no justificás a la hija que también fue pobre. Porque no es lo mismo. Mercedes eligió a Dalmiro, ¿entendés? Eligió su vida, eligió su poder. Ella eligió. Entonces, listo. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? A veces cuando hablas de ella me da la sensación de que sos un resentido. ¿Y sabés una cosa? Vos estás poniendo las sillas como el orto. ¿Y qué? No, vos no te estás encargando más de este lugar. Estás haciendo siempre las cosas para el orto. Sí. Tomate ya. Con ganas, hago para el orto y con ganas. Escuchá. Escucha una cosa. Luisa me necesita. Si me pide que yo le cambie todos los cueritos del mundo, se los voy a cambiar. Porque necesitas mi compañía. Porque me gusta su fraseo. Me gusta su música. Para mis ojos ella es como poesía, como alguien liviano que flota, pero contundente. Yo la quiero. Y si me necesita, yo voy a estar. Esté la hija al lado o no, me importa un carajo. ¿Está claro? Un cuerito. Una pérdida. Una gota es nada, pero la suma de nada hace cosas grandes. Muy bien hablado, ¿eh? Muy bien hablado. Un torrente, una catarata. Uno más uno, como la solidaridad que premia a Dios. Las maldades también se hacen de a una. Y eso lo castiga a Dios. ¿La fría nada más? ¿Eh? No, digo que la fría es la única que nos manda. Sí. Los Bernal hicieron algo muy feo. ¿Hicieron? No sé, no me acuerdo. Pero los que están cerca de ellos van a pagar. Porque ellos dejan cuentas muy grandes. Mi hija y yo estamos cerca. Hola. Hola. Te voy a pedir nada más que nos dejes el despertador porque los que nos quedamos acá tenemos el sueño muy pesado. Dejala que se lleve lo que quiera. Nosotros nos vamos a arreglar bien. Si me llevo el despertador es porque no quiero llegar allá y andar gastando la poca plata que tengo. Bueno, el que no tiene la plata para gastar se queda y punto, no anda de aventuras. Para mí seguir viviendo en este pueblo es una aventura. Igual que la madre mía. No te dejes maltratar, no es papá. Me quiere. Y a vos también te quiere.
Ay, dale, venite conmigo, dale. Dale. Yo sé que a mamá le está yendo re bien allá. Bueno, yo no tengo ganas de probar nada. Yo tengo muchas cosas que hacer acá. Y cuando la veas, decirle que Hilario la nombra todos los días, ¿sí? Y que no se merecía que la haya abandonado así, y menos por el idiota ese. Bueno, se abandona como se puede. No conozco otro plomero. Además me fastidia a la gente que da... que desenrosca caños para encontrar la avería. No te dije nada, ¿eh? No te dije nada. Me dijiste que querías ir a lo de Susy Fernández, yo voy para Buenos Aires. Si querés, te llevo, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! ¡Me encanta! Cuando manejás, sos como la de antes. ¿Terminé? ¿Y cuánto le debo? No, no me debe nada. Yo no soy un plomero, soy un artista. Y además lo hago porque usted me envidia. ¿Y por qué no me tuteas? Pues me tengo que ir. Chao. 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 La arteriosclerosis es de una crueldad muy grande, ¿sabes? Porque pasa el tiempo, pasan los años y lo que es cerca es lejano, lo que es distante es próximo. Y yo ya no sé, ya no distingo entre los que amé y los que odio profundamente. Parece mal que haya confiado en él otra vez. No sé, mamá. Más allá de los problemas de tu circulación, estás demasiado biográfica últimamente en todo lo que decís y en todo lo que haces. ¿Por qué él de nuevo acá? El calor, la... arteriosclerosis. Mala mezcla. Todo muy, muy, muy frío y violento. ¿Sabes qué? Era como que la carne se me pegaba a los huesos. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí. Era como... no me quedaban cachetes, los tenía así todos pegaditos, así en la cara. ¿Y te despertaste? No, era un huracán. No. No, era un tornado. Todo derechito, porque era así como una mano invisible, ¿entendés? Muy, 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 muy fuerte. Entonces yo quería avanzar, ¿entendés? Y no podía. Y cuando sentía que yo... Parece que me tiene miedo. Cada vez que me ve sale disparando. No, no es miedo, es que tiene un problema de confianza. ¿Ah, sí? Le cuesta confiar en la gente. A mí pasa lo mismo. Sí. Pero yo soy tu hermana, de mí puedes confiar. Por supuesto que en vos confío, mi amor. Mabelita, yo te puedo decir algo sin que vos te ofendas, porque después yo me angustio y terminamos sin hablar nada, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. ¿Te podés lavar esa cabecita, mi amor? Chorreas aceite, Mabelita. Ay, no. Pero es por el tratamiento. No, por mi eso. Vida, no, no, no. El tratamiento es en la cara, no en el pelo. Lavate ese pelito, un poquito de champú, jaboncito, ¿eh? No sea cosa que después yo tenga que ordenar que te corten el pelo. No, eso y bueno, no. Entonces un poquito de champú, ¿puede ser? Bueno, después te digo lo que te quería decir. Ahora anda y lávate la cabeza. Yo no digo ya, porque el tiempo del sexo es un tiempo interno que cada uno lo administra como puede. Ahora, ¿tu cuerpo no se manifiesta? Decime. Yo estoy caliente, ma. Ah, bueno. No es que no. Sí. Pero hay algo en el juego.
no sé, como divertido, ¿entendés? Pero, mi amor, es mucho más divertido que hagan el amor de una buena vez. A Máximo le gusta como soy. A él le gusta como soy. Yo sé que se excita. Los hombres son maravillosos. Son los que nos acercan al placer siempre. Además, el sexo encaja perfecto en un proyecto de vida como el tuyo. ¿Eh? Mamá, me estás llevando a la cama. Sí. ¿Vos hablabas así con la abuela? No. No, mamá no era de escuchar. Y yo tampoco era de hablar estas cosas. Era diferente, amor. Te tocaba la que te tocaba. Yo tuve la suerte, eso sí, de encontrar rápido a tu padre. Los hombres son maravillosos. Los hombres son maravillosos. Deja de mirar, deja de mirar. Estás conmigo, acá no va a venir nada. ¿No? Lo que me da un poco de miedo es que me pongan el cartelito de puta. No sé, eso sí que no me lo banco. Siento que estando con Máximo me protejo de eso. Una puta en mi manera de ser, mamá. No sé, a veces siento que no encajo con la gente de este pueblo. Como que mi único reaseguro es ser la novia de Máximo y nada, así paso desapercibida y ya. Y bueno, pero entonces querelo. Ponelo a prueba. Desnudalo y amalo con pasión todo el tiempo. Con sexo fuerte. Sacate esas ganas contenidas que tenés, hija, por favor. Y si no es el hombre que buscás, soltalo y hacé tu vida. Que de eso no te vas a arrepentir nunca. A vos la gente te mira para imitarte. La gente espera cosas de vos. Vos no podés andar a los pedos por la calle con un auto, por más lindo que sea, porque entonces sí, ahí la gente se pone loca, se pone insegura y todo empieza a salirse de cauce. Todo bien. Estaba un poco caliente por lo que te conté de tu hija. Vos sos un formador de opinión. Vos no sos tuyo en la calle. Vos le pertenecés a los demás. Y eso te lo tenés que grabar. No te podés dejar manejar por la pasión, por la... Si con Antonia las cosas te van mal es porque algo estás haciendo mal. El boludo sos vos. Si estás caliente, cogete una negra, ya está. Ya se acabó. Decile que quiero que mi hijo vuelva a mi casa. Que ella se revuelque con quien más le dé la gana. Pero a Cristóbal lo crío yo. No sé si la voy a ver. Quiero que le digas que... ¡Ay, no me metas más en el medio! Ella está haciendo su vida. ¿Pero vos te crees que me va a ganar a mí? ¿Vos te crees que se va a quedar con mi hijo? Pero reconocé que para vos fue un alivio que se haya llevado al nene. Y de mamá, olvídate. Sacátela de la cabeza, dejá de extrañarla. Empecé a aprender a vivir sin ella, porque ella ya decidió vivir sin vos. Antonia, es lo más normal del mundo que yo quiera cogerte. ¿Vos te acordás la primera vez que salimos? Perfectamente. Bueno, entonces entendé, me cuesta pararme sobre esta situación. Sos la misma que me masturbó en el auto, ¿o no? Yo pensé que de eso, acostarnos iban a pasar horas, pero hace 2 meses que venimos avanzando y frenando. Bueno, me extraña que me digas eso. O sea, la cabeza de la gente no es tan lineal. Qué sé yo, por más paja que yo te haya hecho en el auto... Bueno. Entonces decime, ¿por qué no podemos disfrutar de nosotros como gente normal? ¿Por qué? Cuando menos lo notes, yo ya voy a ser tu mujer. Con todas las letras, tu mujer. Sí. Entregada. Dispuesta a que pase cualquier cosa. Te lo prometo. ¡Oh!
seguimos conversando aquí en nuestro interior con integrantes de la comunidad Koch en Argentina. Vamos también ahora a escuchar una ofrenda, un cántico a la Pachamama. Esto que acabo de decir es una de las peores cosas que hice para televisión, de las cuales me avergüenzo profundamente. Sacame, borrame esto, loco. Yo no... Ya está. No, pues, ya está. Corrimos mucho, yo te pego. Las indígenas estas no quieren cantar con micrófono, así que nos vamos. ¿Sí? ¿Qué nos vamos? ¿Cómo? ¿Por qué no quieren cantar? ¿Por qué no quieren cantar con micrófono? Con esto me cubro. A un clip le pongo música. ¿Vos te cubrís con esto? A mí me cubren de tierra con esto. ¿Cómo? Déjamelas a mí. Nosotras nos vamos, sin micrófono. Perdón. Sin micrófono. Gracias. Huiracocha escucha siempre. Sí, pero el que no escucha es la gente del público. Pues si caía en su voz interior, escucha. Lo que pasa es que acá no se va a escuchar. Lo puedo escuchar yo, lo pueden escuchar ustedes y Viracocha, pero... Mira el flaco que está ahí parado con cara de salame, ¿ves? O sea, él no lo va a escuchar. ¿Mm? Por favor, ¿sí? Bueno, está bien. No, perdón, quédense. Es un segundo. Baja el acople, Álvaro, por favor. Es el acople, es que se tocan los micrófonos. ¿Entendés? Te dije que no se iba a poder con estas indígenas. Bencho, pará un poco, ¿qué te pasa? Pará un poquito, calmate. Perdón. Una vez más les pido. Nada más que una vez más. ¿Puede ser? Pasa siempre en el trabajo. A veces hace ruido, pero no es Viracocha que se enoja. ¿Eh? Una más. Hallo, wer spricht? Bitte? Hallo. Mi hija no sabe que vine a ver a un abogado. Ella piensa que estoy en casa de una amiga. No se preocupe. Me preocupo porque ella está muy triste, aunque no lo diga. Está oscura. Y lo que yo le encargué puede traer la luz que necesita esta familia. ¿Averigua algo más o no? Algo sí. No es fácil, ¿eh? Si fuera fácil, hubiera venido a Buenos Aires. ¿Averiguó o no averiguó? ¿Me trajo lo que le pedí? ¿Tu mamá es descendiente directa del Inca Atahualpa? Uh-huh. Contame un poco, por favor. Cuando el gobernador mandó perseguir a mis antepasados, uh-huh, el tatarabuelo de mi madre organizó el éxodo a las grandes montañas con sus hijos. ¿El tatarabuelo de tu mamá hizo eso? Él se quedó. Sí, pero ya se va. ¿Y? Y lo asesinaron para que no hablara. Es bárbaro. Es bárbaro todo esto. Ahora, ¿cómo hacemos para registrarlo, no? Es mucho. Cusco mantan jamuni. Cusco mantan jamuni, rixis caturai kunagua, rixis caturai kunagua. Pachamama, 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 mama y alpa, rima y kunki. Me volvieron loca me volvieron. Fui a lo del turco temprano y a la mañana le dije, prepárame un chori. Así ya me lo dejo preparar, no tengo. Me dijo, ¿cómo la puta? No tengo pancho, tampoco. Bueno, ¿qué tenés, loco? Decime qué tenés. Sándwich de milanesa. ¿Y qué me pide? Me pide. El machito me pide, porque es un machito. Seguro es un machito. A mí con la Jessica me pasó eso.
Ah, me llené la cara de molusco porque te quita la belleza la nena. Sí. Antes de la nena, estaba así yo. Más flaquita que vos era. ¿Vos, che, un pibe? ¿Lo pensaste tener? El deseo es donde nacimos todos nosotros, es nuestro pueblo. Y ahí es donde quiero que estén con su cámara y con su programa. Nuestras instalaciones termales cumplen 20 años. Y además es un pueblo lleno de historia, ¿sabes? Donde vas a encontrar personajes que te va a encantar retratar. El deseo que te puedo decir es mi vida, es mi familia, mi marido, mi hija, es todo. Ahora, eso sí, necesito que se haga urgente esto porque vamos contra reloj, ¿sabes? Para la fiesta, digo. Y de verdad, nos gustaría muchísimo que nuestro deseo salga en el programa de ustedes. A nosotros también nos gustaría, pero es muy difícil de llegar. No figura en el mapa y además te dije, estamos ajustados con la fecha y sobre todo con el presupuesto. Me dijiste cerca de Recife, ¿no? Sí, es cerca, sí. El pueblo es chico, pero el corazón es grande, ¿eh? Es verdad que los mapas a veces se empeñan en ignorar a algunas personas. Es verdad, pero te puedo asegurar que existimos, ¿eh? ¿Querés que te explique cómo llegar hasta nosotros? Por favor. Ok, mirá. 8, por supuesto, ¿no? Ruta, sí, está todo arreglado. Me explico cómo llegar. Es fácil, es cerca de Recifes, así que vamos a tener un buen programa. Arreglé viáticos para todo el equipo, vamos a tener un buen catering y todo en dólares, así que buenísimo. Lo único que tenemos que tocar un poco el orden de la emisión del programa, nada más. ¿Qué te pasa? Nada me pasa. No, vos seguís emperrado en estas indias que no nos dejan ni media moneda. No, no estoy emperrado. Lo único que me gustaría es hacer una cosa por vez. ¿Lo podés entender? Primero lo de las indígenas y después lo de tus agüitas calientes, ¿entendés? Termales. Termales y de muy buena calidad. Vení que la vas a pasar brutal. Si hay algún problema con el presupuesto, bueno, siempre lo podemos arreglar, ¿no? Con los viáticos, claro, digo, sí. Es arreglable todo. Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Me escuchás? Sí. Ah, no, que la fecha tiene que ser ahora. Si no es esta fecha, no tiene sentido hacerlo. Porque es justo cuando lo necesitamos. ¿Me comprendes? Yo la compré. Hola. Oh, estuvo hermoso. No, qué chau. Un beso, sí, pero me esperen ahí un segundito, por favor. Se van ahí. Cantan increíble. Che, ¿de dónde son? Ah, cosas. Sucede que estamos haciendo un programa especial sobre ellas, digamos. Claro. Que tengamos tiempo. Bueno, collas no vas a encontrar en el deseo. Pero bueno, estamos nosotros que también somos muy especiales. ¿Javier es tu nombre? Javier. Javier, Javier. ¿Crees que podés revisar tu decisión de no viajar? Seguro, seguro que va a viajar. ¿Va a viajar? Sí, Mercedes. Oh, bueno. ¿Me esperas un segundito y hablamos el tema del contrato? ¿Cómo no? Seguro, ¿no? Seguro, quédate tranquila. Ok. Una sola cosa te voy a decir. Yo primero voy a terminar lo de las indígenas y después a lo mejor me meto en tus agüitas calientes. Antonia puede elegir más allá de su papá. Yo lo que les estoy diciendo, y parece que a ustedes les cuesta entender, es que Antonia no termina de entregarse. Y me va para pensar varias cosas. Primero, que no sé, que no le gusto. Segundo, que no sé, que tiene un rollo. Y tercero, no sé qué mierda le pasa a esta pendeja. Pero ya va a caer, ya va a caer. Si está caliente con vos, descomprimí. ¿Por qué no armamos algo? ¿Qué? En tu casa, en el boliche, una gansada alcohólica, vaginal, te va a venir bien, te va a cambiar el ángulo. Claro. Simón, ¿te ocupás de la comida? No, no, yo no puedo, me tengo que ir a Buenos Aires a ver a mi novia. ¿Otra vez te vas a ver a la porteñita esa? ¿Qué te tiene hasta el culo la porteñita? ¿Cuándo la traes acá? Mis dudas de cómo me fue. Buenos Aires es venenosa por momentos, ¿viste? Sí, la gente, ¿no? Siempre apurada, agresiva. Pero el cloro del agua. Tomás un café, todo es cloro. Una cosa... ¿Te acordás de cosas? Sí. Me acordé del exhibicionista de Parque Chacabuco. ¿Te acordás del susto? ¡Ay! Me había olvidado. Es increíble, a los 23 años yo era una tonta. No sabía que existían tipos así. Qué bárbaro. ¿Dalmiro sospecha algo de mi sorpresa? No, nada, absolutamente nada. Pero espero que le haga bien porque estaba bajoneado, ¿eh? ¿Sí? Ay, no. Ahí está. Hola,
llegaste antes. Sí. Te hacía en Buenos Aires. La llevé a mamá lo de Susi, pero se cansó y nos volvimos. Luisa, ¿por qué no pone los plantines en el asiento, Luisa? ¿Ah, sí? Después me decís que te ensucio el tapizado y voy a tener que pagarte el lavado. Sí, sí, va, por usted. Usted sabe que yo suspendí dos viajes por usted, ¿eh? Yo le hacía que se venía más temprano de allá de Buenos Aires. No, no, no a esta hora. Menos mal que después lo llevé a Simón ahí hasta la estación. Aproveché y lo llevé, porque él también se fue para allá. Parece que tiene una noviecita allá en Buenos Aires. Dios me alegre. Yo no sé qué va a hacer este muchacho. Va a hacer cosas que se piense quedar después allá, no que se vaya para allá. Usted tuvo suerte con Mercedes, ¿vio? Ella se fue allá, se fue a estudiar, después vino para acá, volvió. Ella volvió. Pero si este pibe se me queda allá, ¿qué hago yo? ¿Me quiere decir qué hago? Me parte el corazón si se va. Uy, Dios. ¿Y esto qué están haciendo ahora? ¿Qué pasa, muñeco, ahora? Hay que faltar, es orden de Bernal. ¿Pero cómo hay que faltar? Pero justo ahora y no podés bajar. Por el acto del spa, ¿viste? Así vienen los coches de la capital, encuentran a la calle linda, ¿viste? Pero me bajas un cachito de esto y listo, y sigo viaje. ¿Qué crees? Agarrá por el camino del pantano y cortá camino por ahí. No, al pantano no. Hola, bienvenido. Hello. How are you? Fine. Say that I'm a man without convictions, that I'm a man who just doesn't know how to sell that contradiction. You come and go, you just come and go. Otro día que me obligue a inventarte. Come a chameleon.
Hoy me volvieron a preguntar por vos. Les dije a mis amigos que todavía no querés venir al deseo porque hace poco que salimos. Y lo digo seguro, como si existieras, como si nuestro amor existiera. Le dije a Almeida que cerrara el pico. ¿Para qué te fue a buscar? ¿Qué gritabas, abuela? A ver si ahora en el pueblo creen que quieres tener un bebé. Por favor, no le digas a tu madre el papelón que hice. Por favor. ¿Y qué pasa con la canilla? ¿Se rompió? Está dura. Flauta le cambió el cuerito. Debe haberla dejado ajustada. Flauta no es plomero. Él es artista. Vos lo querés mucho, ¿no? Es un buen hombre. ¿Y qué más es? No, te pregunto porque sé que vos lo conocés mejor que yo. A mí a veces me parece un vehemente excesivo, ¿no? Por momentos. Un poco tonto. ¿Te puedes decir un poco tonto? Well, all I want is a party doll. Come along with me when I'm feeling wild. Be a love in your true and me parece que esto te viene mejor a vos que a él. Me pareciera por momentos que, no sé, que tenés más interés que Antonio, Máximo. Mirá de acá. Que lo disfruten de medio. ¿Lo conseguiste? 6 cilindros en línea. 4 bancadas. ¿Sí? A 130 se desintegra. Precioso, hermoso, hermoso. Hermoso. No, 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 no. ¿Qué, para vos? No, es para vender. ¿Sabés qué? ¿Le viste la cara de pelotudo? Babeando, todos emperifollados, perfumados, ¿para qué? Para ir a ver ese auto de mierda. Es un auto de colección, Flauta. Oime, si lo querés ver, cuando vas al almacén mañana, pasa si lo ves. Oime, yo tengo que... Mira, mañana yo tengo que devolver la película al distribuidor, ¿entendés? Yo lo que no puedo creer es cómo no quieren ver esta película con Anthony Hopkins, con este laburo tremendo. Oime, un tipo que maneja ese amor contenido por Emma Thompson no es una boludez. Convengamos que ver a alguien muerto de amor por una mina en una película no es muy original, que digamos. Pará, oíme una cosa. Ellos comen de lo que hay, comen de lo que no hay. Bueno, no pueden ir al spa, está perfecto. Ellos solamente obedecen a los poderosos. Es así, es así. El lujo y lo lindo para los turistas. ¿Y qué para la gente del pueblo? Flauta. La mierda, ¿entendés? Limpiar los inodoros. Es así, limpian la mierda de los ricos. El spa es trabajo. La gente necesita trabajar. Además, habla de lo que tiene la manija como si no tuviera nombre. ¿Por qué no decís Dalmiro, Mercedes? ¿Eh? Sí, ellos, bueno, ellos. Yo digo, uno puede venderle laburo a los Bernal. Está muy bien. Pero oíme, lo de adentro, lo sensible, el corazón, la mente, los sentimientos, esas cosas, uno las tiene que poner en un lugar que elija, un lugar que te mime, que te proteja, como la música, el teatro, el cine. No pueden meter esto en un auto, en una agencia. Es toda una mierda, che. La verdad es que tenés razón. Es una cuestión de elección. Y a mí me dio la curiosidad. No, para. Así que voy a ir a ver. Pará, Félix, pará. No me hagas eso, pará. ¿Cómo que no? Pero te pido perdón. Pero claro. Te pido perdón. Mirá, te pido perdón. Hola. Caramba. ¿Por qué no seguís discutiendo el tema con la señorita? Yo me voy a ver al tutú. No, Félix, dejate de joder. Félix, disculpame. Félix. Bueno, che. Vos. Te lo van a ojear. ¿Le dijiste a Antonio que lo traías? No, no sé dónde está. Que no lo rayen, ¿eh? No, no,
hacer lo que tengo. Fíjate dentro que tiene dentro del asiento. Faustina, vení, vení. Igual a mí un auto de colección no me parece muy interesante, ¿no? ¿Ah, no? Entonces estás en franca minoría con la gente de acá del deseo. Mejor, ¿no? Así tengo poca competencia. Sí. Yo en realidad te digo... Mirá, para ser honesto, yo lo único que quería era mostrar mi película, que la gente debatiera, que me parece que es el mejor camino para... que uno pueda decir lo que le pasa de verdad, ¿no? Y en realidad, ¿sabes qué siento? Que le importa un carajo a la gente lo que yo quiera. ¿Vos hablás de realidad? Vos sos como una persona... Es como otro mundo, ¿no? Como que tenés otra temporalidad, otra forma, ¿no? Como especial. ¿Hasta qué hora vamos a esperar que venga gente? Vemos. ¿La vemos? Bueno, ¿y de qué se trata la película? Es la obsecuencia de los empleados con sus patrones. Es un tema que... Pero me parece que no soy la persona indicada para charlarlo, ¿no? Soy la persona indicada para charlarlo porque soy la única persona que vino. Lo que queda del día. Sí, está bien, acá no va. Mira lo que es ese fierro, ¿eh? No, ¿Me vas a comprar? No, bueno, no te caca para vos, nene, vamos. ¿Qué pasa? ¿Estás en vigilante ahora? ¿Qué es eso? Bueno, no me contestaste. ¿Querés dar una vuelta o no? Escuchame una cosa. Vos nunca me diste bola. ¿Y ahora que me voy del pueblo te venís a hacer el cortés conmigo? ¿Qué te pasa? Tonto. No sabía que te ibas. Digo que ya te ibas. Bueno, igual quizás algún día que venga de vacaciones. Igual gracias por la invitación, ¿eh? No, de nada. Bueno, yo tengo cosas que hacer. Me voy. Chao. Bueno, chao. Well, you've made yourself a cozy little nest here. Seems to me, Mr. Stevens, you must be a well-contented man. In my philosophy, Mr. Ben, a man cannot call himself well-contented. And in your opinion, what's going on up there has moral stature, does it? I wish I could be so sure. But I'm not. I've heard some very fishy things. ¿Qué pasa? Very fishy. ¿Eh? Tiene rayas. No, yo estoy rayado. No, ¿qué pasa? No, pero ¿qué me copia a medir en esta tía? Voy a andar a fijarte si lo puedes arreglar. Dale, que quiero seguir viendo la película. Sí, pará, vamos. Otra vez, pero ¿qué me dieron, No me digas que rompí, no, ¿qué pasó? Bueno, no te preocupes, igual me la puedes contar la película.
lindo que está. ¿No? Se va, ¿no? ¿Qué? Faustina. Sí. Eso está bueno. Que te cuente la... contar una película está bien. A mí me... la verdad que yo odiaba eso, porque... dar un... porque siempre, viste, me costó el tema de redondear, viste, soy como así larguero y pasa que me enrosco así con las secuencias secundarias y empiezo a escribirlas y no termino más. Entonces me convierto en una persona insoportable. Mi abuela te ama. Sí, yo también la quiero mucho. El tema mi mamá es... te ignora mal. Y mi papá... no sé qué piensa mi papá de vos. Vos sos un tipo raro. Sos raro, Flauta. Yo soy un blanco fácil para cualquier mediocre. Pareciera que tuviera un imán, no sé. Pero me cuido. Me tengo que cuidar siempre. Si Miri no se toca. Just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
virilidad desbocada es por lo menos molesta. Ah, bueno, bueno. En algún punto los entiendo. Estuviste increíble ahí arriba. No me levantes el ánimo, vos, ¿eh? Vos estuviste increíble. Te veo mañana. Put a spell on you. Se veía que pasaba mucha gente. Es una buena noche, digo. Gente que mira. Yo que me dejo mirar. Más o menos lo de siempre. Para que termine pasando lo mismo de siempre. Pero eso es lo que tiene de bueno la vida, Carmencita. Lo que te pasa hoy, seguro de nuevo te va a pasar mañana. Es una grande esa. ¿O vos esperás algo más? Una soga espero. Una noche diferente. Un hombre de verdad. Un amor. Un pan que no esté tan duro como el que me das todas las noches. No sé. Pegar una y no molestarme más. Algo que me mueva, espero. Nena. Vos siempre prendete una velita blanca. Que aparecen los buenos espíritus que te van a acompañar. Mire, Luisa, yo no sé si usted está preparada para lo que le voy a decir. Pero por fin llega lo que usted buscaba. ¿Quiere decir que la encontró? ¿Está viva? ¡Ay, Dios! ¡Mi nieta! I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and saw your